Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? ¿Ya listos para la sesión? Bueno, vamos a, a iniciar entonces lo que es la sesión eh, final, ¿verdad? Del curso de Excel Avanzado para que lo tomen en cuenta. Ok, veamos entonces. En este curso, pues, hemos tenido lo que son eh, diferentes sesiones. Ustedes eh, pueden ir... Verificando las, las sesiones y ahí está la playlist también en la que pueden eh, chequear eh, las grabaciones. ¿verdad? Entonces viendo la plataforma eh, vamos a seguir siempre con lo que es eh, macros en VBA. Y acá pues de lo que se trata es de eh, hacer códigos en formularios. Entonces... Vamos a ver la última etapa eh, en la que vamos a ver un par de procesos más. Y ustedes pueden ir chequeando acá los videos de la plataforma, ah, que son videos de apoyo, que está, hablamos de lo mismo también, ¿verdad? Bueno, va, estamos utilizando <laughs> códigos, ¿verdad? Utilizando códigos y botones. Mira, acá están una muestra de botones. Eh, mira. Acá eh, hay diferentes maneras de hacer una misma actividad, ¿verdad? Y hay diferentes metodologías para hacer lo mismo, pero al final cada quien se siente cómodo cómo lo hace. Solo que hay unas un poco más largas y otras un poco más cortas. Entonces, acá eh, lo que tenés son códigos, ¿verdad? Y eh, dentro de los códigos vamos a abrir este, mira, eh, tenemos el archivo que les mandé, registro de personal 7. Ahora, si vemos esto, eh, vamos a ver que tenemos dos formularios, ¿verdad? Uno que es el de eh, persona, ¿ya? Y otro <coughs> que es el de factura, ¿ok? Entonces, ahora lo que vamos a aprender es un poquito más de cálculos. Y aprender también a colocarle lo que es un botón a el a la factura. Acá tengo yo uno, un ejemplo. ¿Verdad? Vamos a ver si es este. No, no es este. Acá. Acá, mira. Por ejemplo, ¿verdad? si nosotros vemos la factura. Eh, a esta factura eh, nosotros venimos y le agregamos unos cuantos campos más. Eh, ayer habíamos quedado hasta el campo, eh, creo que total, decía. Entonces, eh, ahora vamos a aprender a agregar campo. Le vamos a agregar el IVA y luego eh, quiere decir que el campo total, esa venta es sin IVA, ¿verdad? que era valor unitario por cantidad, me da total agrego el IVA y tengo la venta con IVA. Vaya. Y aparte de eso, si te das cuenta, acá, acá, mira, tenemos una lista desplegable. Esto se llama list. ¿Ya? Esto o, o este que está acaba. Son diferentes, mira. Una lista desplegable o un cuadro de texto. Entonces, esto, esto vamos a aprender a agregar. Esto es bastante útil. Ahora, el hecho de agregar tres campos eso significa uh, que hay que escribir código y la metodología, ¿verdad? Entonces, si te das cuenta, vamos a activar la factura y le vamos a tomar eh, una captura de pantalla. Bye. Okay. Entonces, vamos a cerrar esto y vamos a abrir el archivo original. Este es el archivo original, ¿verdad? El archivo original tiene... Código, descripción, valor unitario, cantidad y total. Ok, hasta total, mira, hasta acá. Entonces, después de total, vamos a agregar IVA. Después del IVA, vamos a agregar lo que es venta. Total, venta, ¿verdad? Y también podemos agregar lo que es el nombre del de vendedor. ¿verdad? el vendedor. Ahora el orden yo no lo voy a cuestionar ahorita porque como ya lo hicimos eh, si me meto a recomponer los campos este vamos a tardar un poco más de tiempo verdad. Pero desde el inicio o si nosotros hubiéramos dicho que okay, va a llevar estos campos vemos que ponemos primero verdad. Bueno en el fondo el orden en las tablas realmente no es del todo determinante porque la manera en la que la introducís y la presenta la información Varía. Ok, mira, si te das cuenta, entonces, tenemos hasta total. Vamos a agregar IVA, venta total y el vendedor. Ok, entonces esta facturita va a cambiar. Va a cambiar un poquito. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, vaya. Vamos a agregar entonces primero el IVA. El IVA sería así, ¿verdad? El IVA va a ser igual. Eh va a ser igual al 13% de el total. Arriba está, mira. A del 13% total y la venta total va a ser igual a el total más el IVA, ¿Verdad? Ahí está, mira. Y acá el vendedor, ¿verdad? ok Entonces, veamos. Nos vamos a ir a Visual Basic vamos a ir a... Eh, acá tenemos dos proyectos, recordemos. El de personal y el de factura. Yo lo voy a trabajar el de factura. Entonces me vengo el formulario de factura. <coughs> dos clics. ¿Ya? En este formulario de factura... Lo voy a, a... Lo voy a tener que hacer un poco más grande, ¿verdad? Entonces el botón de eh, salvar datos va a bajar. Y el de cancelar también. O sea, para hacer espacio, ¿verdad? Vale, vamos a dejar por ahí. Entonces eh, venimos y vamos a agregar una leyenda, ¿ok? Como ya tenemos esta, control C y la pegamos, ¿verdad? Y esta leyenda va a decir Iva, ¿verdad? Esta es una etiqueta, perdón, le di dos clics. Esta es una etiqueta, mira, un clic y esperas un segundo y él, ah, se activa. Iva, ¿ok? Bye. <coughs> vale. ¿Te recordás que el textbox, o sea, la cajita de donde capturamos el total, está deshabilitada? Aquí está, mira. Tiene dentro de las propiedades la parte donde dice, en habilitado, enable, false, o sea, está deshabilitada. Y me sirve porque el IVA, la copio, ¿verdad? Control-C, Control-V, el IVA, no lo voy a desplegar. O sea, no lo, voy a uh, no lo voy a editar, sino que solo lo voy a desplegar. Okay, el IVA, mira. ¿Estamos? Entonces, eh, tengo el IVA, la primera parte. Ahora, mira. Y esto mantiene la configuración del campo total. Recordad que el campo total era un cálculo. <coughs> ahora, vamos a agarrar el IVA, control C, control V, la leyenda que decía IVA, y aquí vamos a poner... dos clic acá, un clic y esperas que se active vamos a poner lo que es la venta total o sea si querés le puedes poner acá, mira, donde dice donde dice total le puedes poner subtotal, pero yo lo voy a dar así va, venta total, mira, clic esperas un segundo y se activa ok, la venta total o sea que es venta masiva eh, va a ser un campo Calculado, control C, entonces agarro el text box anterior y lo pongo acá. Mira. Ahora, volviendo al text box del IVA. Si le das clic, este se llama text box, pero yo no lo voy a poner así, le voy a poner el nombre del campo que estoy poniendo ahí, IVA y enter. ¿estamos? El de venta total, le doy clic al text box o a la cajita y donde dice Name le pongo venta total ¿verdad? Venta total, mira. O solo B total, ¿verdad? B total, mira. Y end. Vale, entonces si te das cuenta, mira, IVA, el textbox se llama IVA. Venta total, el textbox se llama B total, ¿ya? Las leyendas no me interesan realmente Pueden ir con el mismo nombre, ¿verdad? Hay gente que a, a las textbox, en vez de B total, le ponen TXT, B total, o sea, indicando que es textbox. Eso es una técnica de programación cuando se ocupan variables, eh, cuando vas a hacer sistemas bastante un poquito largos, entonces podría valer la pena. ¿verdad? Pero acá algo sencillo no nos vamos a confundir, ¿verdad? BDB domina bien los formularios y todo, puedes meterte con lo que son dimensionamientos de variables y puedes ocupar el mismo B total para una variable y B total para un campo de captura. La diferencia sería las primeras letras, TXT o DIN. De, ¿ya? Vale, entonces, si te das cuenta y ejecutamos el, el formulario, ya están las modificaciones, mira. Mira. IVA y, y B total. Ok, mira, IVA, B total. Ahora, el vendedor, ¿con dónde voy a poner el vendedor? Bueno, el vendedor, mira, en el vendedor lo que vamos a hacer es incrustar un objeto. Y ese objeto es así, mira, cuadro combinado y lista desplegable, mira. La, el cuadro combinado solo lo voy a poner así, mira. Y la lista desplegable es así, o sea, solo voy a dejar uno, ¿verdad? Ya vamos a ver que ponemos y ejecutar el formulario. Mira, cuadro combinado es que en esta ventana te va a salir todos los elementos de la lista. Si son cinco vendedores, cinco. Si son cinco sucursales, cinco sucursales ya. Y en este vos le vas a dar push ¿verdad? y te sale. Entonces, eh, ¿cuál vamos a dejar? Por ejemplo, acá yo diría que podemos dejar quizás solo uno. Eh, lo, te pongo los dos para que ya vas a ver cómo funciona. Te vamos a dejar los dos. Vale. Entonces, el formulario va a quedar así. O, o la lista o el de arriba, ¿verdad? Yo me inclino que va a ir el, con el de la lista. Vale. <laughs> va a quedar así. ¿Estamos? Ahora, no hemos hecho todavía los campos eh, IVA total ni vendedor. En la tabla, sí. En la tabla está IVA, total de venta, o B total, ¿verdad? Y vendedor. Entonces, eh, vendedor va a ser una lista de personas que ya está. Te vas a venir a otra hoja, si quieres, pero en otra hoja. Y en esta hoja, mira, le vas a poner lista de vendedores, si querés, o solo vendedores, ¿verdad? Y aquí vas a poner, bueno, como título, porque esta es una lista, ¿verdad? Le vas a poner vendedores o vendedor, y acá vas a poner los que querés, Juan, Carlos, Lupe y Ana. Entonces, esta lista la tenés que hacer nombre. Aquí está, mira. Si vas a hacer el nombre, solo son los elementos, mira, marcas los elementos, son cuatro vendedores. Y le vas a poner a esa lista Vendedores. Acordate, esa lista se llama Vendedores. Enter. Esa lista se llama Vendedores. Esta es la manera en la que va a reconocer el Visual Basic. Cuando yo le diga lista Vendedores, él va a saber que son estos. ¿Estamos? Vale. Ahora, me voy al Visual Basic. Y lo que vamos a insertar. Acá. En el Visual Basic, acá en esta cajita. Bueno, en ambas puede ir, pero solo vamos a dejar una. Vamos a insertar en esta. ¿Y esta cómo se llama? Se llama Combo Box, mira. Esta se llama Combo Box. Entonces, le puedes dejar Combo Box 1, 2, 3, si van a ser varias listas. ¿ah? Si haces tres Combo Box acá, por ejemplo, fíjate, clica aquí, Control C y Control V. Este ya tengo otro Combo Box. Mira, el 2. El Entonces, estos combo box lo borras y le puedes poner nombre. Combo box, le voy a dejar así, mira, como combo box 1, porque realmente solo tengo uno. O yo le puedo borrar eso y le puedo poner vendedores, ¿ya? Y enter. Esta es la lista de vendedores y está tipificada como combo box. Mira, arriba. Vaya. ¿Y cómo hago que salga la lista? Porque si ejecuto el formulario, ah, clic. Si ejecuto el formulario, acá cómo hago que salga la lista? Eh, no sale. Vaya. Para que salga la lista, lo primero que tienes que hacer es en la hoja hacer la lista y crear el nombre de la lista. Vaya, ya lo tengo. <coughs> nos vamos al visual basic nos ponemos a, seleccionamos el combo box que queremos ¿verdad? y acá en las propiedades del combo box yo le puse nombre, se llama vendedores vas a buscar una propiedad que diga row source aquí está, mira es row source, source. esta letra es pequeña hay que tener paciencia R, o sea, buscamos la R Aquí está, mira. Row. Row search. O sea, línea de, de origen, ¿verdad? Row source. Y aquí vas a poner el nombre de rango que tiene la lista. Se llama vendedores. Vendedores, ¿verdad? Y enter. Entonces, ahorita ya asocié la lista acá con esto he asociado la lista a el combo box y si ejecuto el formulario clic afuera ¿verdad? para no tener nada en el formulario seleccionado si ejecuto el formulario y le doy clic en la lista te va a salir la lista mira los cuatro mira y ahí está ya ese elemento tengo ahora ya sabes verdad que la lista hay que cambiarle tamaño y todo pero vamos a ver qué tamaño realmente el cuadrito de la lista es chiquito, ¿verdad? No. Vamos a ver. Mira, pues. O sea, es un cuadro pequeño. Estamos bien. Sale así. Vale. Ahora, te voy a dejar. El, el otro se llama Listbox. Acá, el de abajo se llama Combo Box, que es el clic y listita. Y el otro es List Box. Y el ListBox, list solo te lo voy a explicar hace lo mismo funciona con una propiedad que se llama row source y acá vas a poner el nombre de la lista ya y por ejemplo este si quisieras verdad si quisieras y le quieres poner vale, vamos a hacer otra lista para que solo solo mires nos venimos a Excel en lista de vendedores, acá. Lista, le voy a poner, lista, le voy a poner a esta hoja mejor, mira. Listas. Y aquí voy a hacer otra lista, mira, y se va a llamar sucursales. Y vamos a tener Escalón, vamos a tener Merliot, y vamos a tener, eh, ¿cuál? Centro. Esto de sucursales solo lo voy a poner, no lo voy a programar, ¿verdad? Porque este se nos va a hacer mucho. Y marcas esto y le pones sucursales como nombre a la lista, mira. Entonces la, ya tienes dos listas, mira. La de sucursales con tres sucursales y la de vendedores, vaya, mira. <laughs> Te venís a este, a este volado, al formulario y en la combo box es la que yo voy a dejar ir, que son los vendedores. Y en la list box, list, list box, a esa le voy a poner sucursales. Sucursales, como name, pero como sur, sur, acá, le voy a poner el nombre. Sucursales. El nombre, mira, y allá apareció, mira. El nombre de las sucursales, ¿verdad? Y veamos, fondo. vamos a ver si agarra cambio de tamaño. Los, los combo box y estos cuadritos, eh, bueno, este sí lo agarró, mira. Bueno, vale, estamos bien, mira, ¿Te das cuenta? Entonces aquí, eh, dependiendo el tamaño del cuadro, si sí te va a aparecer venta barrita o no, mira, para que te muevas a ver. Si no cabe, pues ve, No cabe, te aparece barrita, pero si sí cabe, el nombre no, no te aparece. Y si solo haces eso, si sí te aparece la barra. Entonces, como es una list box, lo voy a dejar así, mira. Vale. Ejecuto el formulario y hoy ya tengo esto, mira. Clic. Esta es una list box. O sea, lista. Y a la que le dé clic es la que agarro. Y acá es una que eh, me permite darle clic. Entonces yo me voy a quedar. Bueno, si querés, hay que ponerle sucursales, ¿verdad? Pero eh, por el tiempo, va. Estamos. Entonces, aquí tenés un botón de, de sucursales y un botón de lista. También. Vale. Uno es Listbox, el de sucursales, y el de vendedores es ComboBox. Y los dos se van, se van de la mano, ¿verdad? Y necesitas listas. Si estas listas desaparecen, ¿la borras? O sea, se, se borra, ¿verdad? Si querés agregar tu sucursal, pues ahí ya sabes cómo agregar en los nombres, ¿verdad? Tenés que eh, ponerla acá y renombrar eso. Bueno, vamos ahora. Factura y mira, hoy sí, mira, ya más o menos agarró forma. Ahora. Vale, ahora vamos al visual. Si te das cuenta, dos clics en el campo cantidad, he calculado el total. Mira, el total, ¿ves? ¿eh? el total, mira, en el campo cantidad. Vaya, perfecto. Ahora, el IVA. Control C. O sea, el último campo en el que capturo uh, cantidad de productos, eh, no, eh, sería valor unitario, cantidad de productos, es cantidad. Allí podría yo hacer los cálculos, ¿ok? Y entonces, ¿qué cálculo sería? Bueno, el IVA. Y el IVA cómo lo calculamos? Bueno, el IVA va a ser igual a, a qué? Al total por, por 0.13, ¿Verdad? ¿verdad? Aquí va a estar, ¿verdad? El IVA va a ser al total por 0.13 y dije un paréntesis, creo. Va, entonces veamos y eh, sería así. ¿ve? Valor unitario 1. Cantidad 2. El total ya lo teníamos calculado. Y el IVA de 2 es 26, ¿verdad? Porque si le digo que vale 1 es 13. Entonces ya tengo calculado el IVA. Ahora, la venta total. ¿Cómo calculamos la venta total? Cerramos esto. Estoy en cantidad, porque en cantidad es el último valor que me va a servir para agarrar valor unitario por cantidad. Y lo que dice otros tres campos al final: total, IVA y, y venta. Como están desactivados, no puedo meter en ellos acciones, porque están desactivados. Entonces las tengo que meter en la última cajita activa. Entonces, por pura lógica, yo sé que al poner valor unitario, si no le pongo una cantidad, no me va a dar datos, mira. Entonces venimos y agarramos este, mira. Otra vez cantidad. ¿Y ahora qué es lo que tenemos que calcular? Bueno, mira, lo que tenemos que calcular ahora es la venta total. Vaya. Venta total y la venta total a qué es igual vaya la venta total es igual a a ver dígame a qué sería la venta total Ajá. ¿Para qué sería la venta total? Veamos. Escríbanlo en el chat si no tiene micrófono. Yo le voy a dejar ir el archivo de Word donde están los códigos, mira. Y está, mira. La venta total. Vaya, vale, calculamos el IVA. La venta total es igual a el total por el IVA, o sea, calcular el IVA, pues, más el campo total. Entonces, no nos compliquemos, agarremos eso. Vaya, mira, la venta total es esto. ¿Cómo saco la venta total? Entonces, en otras palabras, la venta total, para comenzar, hay que ver cómo la hemos puesto. Creo que le pusimos B total. B total, así se llama el campo. Ya, entonces B total, que venta total va a ser igual a, ¿A ¿qué? ¿A ¿qué? Veamos acá, miren. a valor total, al total pues. ¿Sí? ¿Ok? B total, ¿qué es? B total es la cajita donde estoy calculando la venta total. Bien, eso va a ser igual a el total por el 13%. O sea, ¿ya? sacarle el IVA al 13%. Y su, le sumo el total. Vaya, veamos. Acá, cámara. Valor unitario, 1. Cantidad, 1. Y ahí está, ve. 1 por 1 me da el total de 1 más el IVA y el IVA más el subtotal. Ok. Valor unitario... 10 dólares, digamos. 10 dólares. Y llevo 1. Lleva 2. Son 20, ¿verdad? ¿Ya? 20 más 2 y algo. 20 más 2 y algo. 22. Va, entonces aquí ya tengo yo desmembrada la factura. ¿Ya? Ahora. En código y descripción no hay ningún problema. Y ni tampoco esto. Ahora, ¿qué campos son los nuevos? Los campos nuevos son IVA, Venta Total, Sucursal y ¿qué? Vendedor. Ok, aquí faltan unos detalles. Por ejemplo, acá, mira. En Sucursal tengo que bajar eso. Y en Vendedor tengo que bajar eso. Y agarrar una leyenda, no sé cualquiera. Control C y acá pegarlo. Y acá poner sucursal. ¿Verdad? Acá. Pues sí, para que elija una sucursal. Control C, Control V y acá le pongo... O sea es un poco obvio verdad pero aquí le voy a poner <coughs> vendedor ya entonces venís y ejecutar el formulario ahora y ahí está ya mira acá con más tiempo hay que arreglarlo verdad pero eh, eso es lo que no tenemos ahorita mucho tiempo verdad entonces este acá Marco mira, eso es no es mayor cosa, verdad? Marquitos y tiene una propiedad y todo, pero uh, y encima del marco acá eh, tenés que poner eso, verdad? Pero eso factura, eso lo vamos a dejar para después. Vale. Lo importante es esto, ¿verdad? O sea, vale. entonces venís. <coughs> Y tenemos IVA, venta total, sucursal y vendedor. Ok. Eh, si te das cuenta, sucursal no lo puse acá. Sucursal. Entonces, la logística, todo está en la fila 7. Y vamos a comenzar a agregar esto. Mira, que está aquí. <laughs> ¿Ya? Va, entonces, venimos y nos vamos al formulario. Eh, si, si te das cuenta y agarras cantidad en cantidad tenemos esto mira la primera parte mira donde le decimos que eh, vamos a pasar los datos de la cajita de cantidad a la celda nos vamos a la factura y hoy nos vamos a IVA IVA no lo tengo dos clics mira aquí estoy en el campo IVA mira en el campo IVA le voy a decir que el IVA de la cajita se va a ir a la celda F7. Mira, el IVA, mira. El IVA, ¿ves? El IVA va a estar en la celda F7. Y en vez de cantidad, le digo que la celda activa va a ser IVA. El campo IVA, ¿verdad? Ok, ¿y qué hemos hecho ahí? Hemos hecho esto, mira. Mira el IVA. Uno. 1, mira, y de vale, 13%. Ahora, lo mismo vamos a hacer con este y con los demás. ¿Estamos? Va, entonces, eh, sería la venta total en la G7. Ok, nos vamos a venta total, dos clic. No sé dónde está, hasta abajo. B total se llama, mira. B total. Y le digo que eh, la celda G7. La voy a seleccionar y ahí voy a colocar lo que es el, la cajita de veto Total. ¿Verdad? ¿Ok? Y chévere. Entonces, hoy venimos y nos tenemos que fijar que sigue vendedor, ¿verdad? ¿Ok? Nos vamos al formulario. Vamos al formulario y vendedor está aquí, mira. Este es el combo box llamado vendedor. Pero de igual manera, ese volado acá no te va a decir combo box, mira. Sino que por eso entré en el objeto. Mira, entré en el objeto acá. ¿verdad? Formulario en modo de edición. Dos clics. Entré en el objeto y este es el área de programación del objeto. Y me sale a la par las propiedades. y Me dice que es un combo box. Bueno, como sea, al final. Ese volado lo vamos a dejar caer en aquí, mira. H7. ¿Dónde está? Ya, ya me movió H7, recuerda. H7, mira. Aquí está. ¿ve? El vendedor, vendedores se llama. Lo voy a dejar caer en la celda H7, aunque sea lista o text. Eso va a llegar a caer. Y en vez de decirle que eh, caiga el campo cantidad, le voy a decir vendedores. O sea, este mismo campo, ¿verdad? Vaya, ok, hoy vamos a venir y vamos a agarrar en la I7 el de sucursal, ok, mira, me voy a el formulario y en el formulario le doy dos clics a los objetos y ahí me sale, ahí no hay tales de que me voy a equivocar, ahí pego y esto va a estar en la I... I7, ¿verdad? Y esto en vez de cantidad tiene que decir el mismo nombre que está arriba. Sucursales, sucursales, ¿ya? Y ahora eh, guardamos este formulario y lo ejecutamos. Y veamos. FFF, descripción XXX, -x -x, <coughs> valor 1, cantidad 2, y ahí está el IV y todo lo demás. Ok, mira, ahí está. Sucursal Escalón, mira, sucursal Meliot, sucursal Centro, vale, ok, vendedor Juan, vale, ahorita solo hemos eh, rellenado el formulario, o sea, hemos diseñado el formulario y hemos hecho la igualación, pero si yo le doy salvar, mira, él no salva nada. Porque no hemos hecho la descarga de la línea. ¿Ya? Entonces, en el botón guardar, dos clics. ¿Ya? ¿Verdad? El botón guardar es el que te va a salvar los datos. ¿Ya? Aquí. Para cancelar, ¿qué hace? Cancelar te elimina todo, ¿verdad? Vaya. El botón guardar, cómo te va a salvar los datos. ¿Se recuerdan cómo salvábamos los datos? Hola, hola. ¿Se recuerdan cómo salvábamos los datos? Aquí está el botón salvar. Este. Mira el botón salvar datos. ¿Qué hace el botón salvar datos? Bueno, el botón salvar datos, dos clic este botón, este que está acá, te salva los datos. ¿Y eso qué hace? Bueno, mira, hace esto. Mira, hace esto. Mira, coloca una línea en blanco y luego eh. Todos los campos que están acá que tenemos que escribirlo uh, en el Excel. Todos los campos que están acá te los va a poner vacíos. Por ejemplo, vaya, sería código. Código. Te lo deja vacío. Ok. Eh, descripción. Descripción. ¿Verdad? lo deja vacío. Eh, estoy poniendo en orden. Eh, descripción ya lo voy a borrar porque eh, valor, sí creo que se llama valor. Hay que ver el, el campo. Eh, total se llama total. Bueno, aquí tienen que ser todos los campos, ¿verdad? Entonces eh, le voy a copiar y este, acá pegar el de eh, cantidad. Cantidad, te lo deja vacío. Luego el de IVA. IVA. Luego el de B total. O sea, Recuerden que se llama venta total. Y luego el otro eh, se llama vendedor. Vendedores, creo que así era. Si no, ahí van a salir los errores vendedores. Y el del otro se llama sucursales. Sucursales, vaya. Entonces, ¿Cuántos campos son? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. ¿Y cuántos tengo aquí? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Ok. Vaya, mira. Viene y el botón guardar eh, te pone una fila vacía y por lo tanto te incrusta todo lo que está en el formulario. Luego borra los datos del formulario y te dice eh, datos ingresados correctamente. Veamos si es verdad. XX, mira. Descripción AA. Valor unitario 1, y llevo 2. Y me tiene que llenar todo. Uh, sucursal centro y vendedor lupe. Hoy le voy a dar salvar. Vaya, mira. Enter valor unitario no lo borró entonces hay un error en el valor unitario pero si te das cuenta salvo todos los datos entonces ojo total y valor unitario ahí tenemos que ir a ver ok total mira el campo total se llama total ok total y el valor unitario se llama b unitario ok vámonos a factura y vámonos a el botón salvar. Vaya, total. Total está bien. Y valor es eh, B unitario. ¿Verdad? Los nombres, mira. Entonces, si no pones bien los nombres, eh, no te los va a colocar. Valor unitario 1, cantidad 2. Ok, Merleot. Y eh, Carlos, veamos. Mira. Eso le voy a dar salvar. Y estamos bien. Bueno, esto no importa que te dé cero porque es, un, es, una, es algo eh, total. Eso, eso es, lo, es lo que tenemos que ir a ver. Pero si te da cero, no hay ningún problema. Ahí venís y total, dos clics, total, mira. Total en la E7. Ok, veamos, factura. Y nos vamos a salvar. Total. Ok, veamos. Y hay que ver eh, factura. Total. Y total este. Total es siete. Total es siete. Okay. Factura, cantidad, total, mira, valor unitario por cantidad, total aquí está. B total. Mm. Factura, salvar. Bueno, como es una variable numérica, si nos deja cero no hay problema porque se vuelve a recalcular, ¿verdad? Pero uh, hay que ponerle aquí eh, cuidado a los campos que estás poniendo. Vaya, estos mismos campos los voy a copiar porque no quiero volver a equivocarme, ¿verdad? Control C. Este es el botón guardar. ¿cómo actúa guardar? vaya, todo lo que está en memoria está igualado en el formulario, está en la celda cuando le decís guardar ¿eh? lo primero que hace es insertar una línea ¿ya? una línea en blanco, por lo tanto lo que estaba en la celda te lo inserta hacia abajo y, de, y luego te limpia, ¿verdad? ahí te este mensaje ahora, el botón cancelar, este pues está, está fácil, ¿verdad? acá no tiene eh, hasta, hasta podemos obviar este paso, mira. Y eh, decirles que lo vacíe. Porque cancelar, eh, bueno, está bien que lo vacíe, ¿verdad? Pero es así, mira. Yo pongo datos, pongo la TTT, la -t -t, t -t -t -t, pongo uno y cantidad dos. Entonces él me va a llenar todo, mira. Me va a llenar todo lo que me tiene que llenar. Elijo eh, la sucursal y elijo el vendedor. ¿verdad? Pero si yo le doy cancelar, no me va a limpiar nada. Vaya, si te das cuenta, hay una sucursal que no me la limpia. Entonces, de todas maneras, al darle limpiar, cancelar, limpiaste el formulario. Si volvés a escribir, todo lo que tengas ahí se va a sobreescribir. ¿Verdad? ¿verdad? Escalón, ¿verdad? Y acá. Cancelar, mira, entonces vamos otra vez a cancelar sucursales. Entonces eh, tenemos que ver cómo se llama el campo de sucursales. Aquí está. ¿verdad? todo clic. Y este se llama sucursales. Sucursales. Ok. Control C. Factura. Cancelar. Y acá está, está, está bien sucursales Empt. o clear ¿verdad? Vale. ahora acá si sí, quizás vale la pena este en este botón de cancelar ponerle un mensaje de ms box ¿verdad? aquí mira factura botón cancelar y te vas a factura botón cancelar y te vas al final de Acá y le pones, eh, se canceló la captura de datos. Ok. ¿Verdad? Eh, y, este, comillas, ¿verdad? vaya, mira. Ejecutemos el formulario. <coughs> y una vez le voy a cancelar. Vaya, mira, se canceló la... Si comienzo a escribir... Si comienzo a escribir, hace cálculo para toda la cosa. Y si lo de cancelar, pues limpia. Y me da el mensaje este. ¿verdad? Ahora, uh, si lo salvas, ya sabes, ¿verdad? W, w, 1. Y aquí 3 te hace todos los cálculos. Elegí vendedor. Este. Salvar. Y eh, salvó. X. Un, bueno, la idea era, era ver el, el, lo que ingresó. Aquí está. La W ingresó, mira. Aquí está. Y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces venís y. <coughs> ¿Qué implica hacer un cambio? Vaya? Hacer un cambio implica poner la leyenda y, el, y la captura de datos, ya sea textbox, listbox, combo box, como sea. Pusimos un campo de IVA, otro campo de venta total, otro campo de sucursal y otro campo de vendedor. Entonces, eso implica eh, pues programar esas capturas, uno implica meterlas en el botón de salvar, implica pasearlas en el botón de cancelar. Aparte de eso, implica esto de que le agregamos a la tabla esos cuatro campos, ¿verdad? Esto ya no tiene sentido que lo tenga ahí. Bueno, entonces, eh, o sea, no es solo decir le voy a agregar, sino que en el fondo es esto, mira, Visual Basic y lo que agregaste obviamente está en el formulario si le das dos clics al formulario este eh, mira acá es lo que hemos agregado mira en esta programación es lo que hemos agregado y ve en el botón cancelar agregamos estos vaya ok en el botón guardar bueno sí cancelar en cantidad agregamos estas operaciones dos vaya y el botón tengo dos botones. Ah, no, no estamos bien. Para el botón guardar es esto, lo que agregamos, mira. Ok, el botón IVA, vaciamos los datos. Ahí estaba, el botón IVA, hemos vaciado los datos. En, en el botón sucursales, bueno, cuando digo botón, es en la captura, ¿verdad? Hemos vaciado las sucursales, mira. Y eh, el de vendedores también, mira, los vendedores. Y la venta total también, mira. O sea, no solamente es decir, este, aquí agrego y actúo, sino que en el fondo, si te das cuenta, todo esto, mira, todo esto es la programación. Control C, te venís al documento de Word, te vas al final y mira, enter, enter, guiones, y acá todo esto que está. Todo esto es la programación del formulario, mira, desde el guión de Claro, en pedazos, ¿verdad? Mira, es un poco larga, ¿verdad? Aquí está. ¿verdad? El botón cancelar. Ahí está ¿verdad? Entonces venís, y si no logras ver el código bien, aquí lo hace grande y lo, lo corta de aquí, lo pega. B B unitario, cantidad, B total, vendedores sucursales, mira. Vaya, y ahí está eh, el primer botón de ahí tengo eh, la captura de datos de cantidad mira el cálculo de valor de total cálculo de total el cálculo de IVA el cálculo de venta total ¿ya? captura de código captura de campo de descripción botón guardar inserta una línea Después de esta línea salvo todo lo del formulario y vacío los datos. O sea, los dejo en blanco, ¿verdad? Ah. Y luego uh, tenemos el IVA. Vaciamos el IVA en la celda activa. Las etiquetas, ¿verdad? Que ya. Bueno, las etiquetas no. Por eso es que algunos le ponen acá L. LAB, o sea, Label, y le ponen acá, eh, digamos, suponiendo, ¿verdad? Yo voy a hacer una, una, una simulación nada más y después la voy a borrar. Suponiendo, ¿verdad? Se llamara Label Nombre. Entonces, acá esto quiere decir que esta es la etiqueta para capturar el nombre, que despliega un, 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 un texto que dice, dijiste nombre, pues, pero eso no es muy importante, ¿verdad? Y ahí está, mira. Pero sucursales, ¿qué es esto? Esto es el... el el list listbox total es el campo total que lo, lo coloco eh, use for esto es eh, la rutina de crear el formulario vendedores la rutina de lo del campo de los vendedores ¿Verdad? b total es vaciar los campos de b total valor unitario y se acabó esto es, si te das cuenta el formulario se mira así, pero todo tiene código. ¿Ya? De aquí en adelante, si le vas a hacer un cambio, entonces ese cambio podría ir eh, al menos en varios, al, en dos partes, bueno, tres partes. Una, el botón salvar, si lo vas a salvar el dato. Dos, es una etiqueta y un capture datos. Y tres, el botón cancelar. Ahora, este formulario ya está terminado. <coughs> Suponete, venís y eh, cerramos el, eso, hicimos la macro para activarlo y no hay ningún problema, como lo que hemos cambiado en el formulario. Ahora puedes venir y acá, en otro de Excel, puedes tener un menú y acá puedes decir... <coughs> registro bueno ok menú y venís y fíjate venís y a, ponés un control acá y a este botón le va, es para llamar a el registro de personal ok este botón ¿Cómo le va cómo se va a llamar registro de Personal. Ok. Ajá. Esto no te compliques la vida. <coughs> Mira. Ya está asignado. Ok. Botón derecho. Copiar y pegas acá este mismo botón. Pero acá le decís facturación. Ok. Ajá. Pero este te va a llamar el mismo. Oh. Botón derecho. Asignar macro y elegir factura. Va, y este es tu, tu menú, o sea, de formulario de una sola vez. O sea, ¿para qué vas a andar cambiando hojas? O sea, la hoja, y la va a llenar en donde caiga, va a venir, register personal. Ajá, mira. Ah, esto es, mira. Entonces, ¿qué quiere decir? De que nosotros, todo formulario, que cuando comience, si lo vas a trabajar en menú, ¿qué quiere decir esto? Que si aquí está tu formulario, aquí te comienza a escribir, mira. Pero si lo vas a trabajar afuera, lo que tenés que hacer es el comando que vimos ayer. ¿Se recuerdan un comando? ¿Cómo activaban ustedes una, una hoja? A ver, ¿quién me ayuda? Active Shift, ¿cómo era? ¿Cómo es el comando para eh, desplegarme hacia una hoja o poner una hoja activa? A ver, ¿quién me lo puede escribir? Este, mira, este. Entonces, ¿qué quiere decir de que en esta programación sería bueno? En el formulario de personal, acá, cuando lo abrís, donde abrís el formulario de personal? Acá, ve. Acá sería muy bueno poner Active Shift, ¿verdad? Aquí, mira. Ahí vas a poner esto: Shift, hoja 3, ¿ya? Para que te active la hoja en cuestión. Ya, ya vamos a ver. ¿Estamos? Vamos. Esto, esto es, mira. Entonces, ¿qué hace esto? Vaya, vale, veamos. Esto hace esto, mira. Tengo abiertas varias cosillas. Este es, mira. Y está, mira. ¿Verdad? Hoja 2 te va a la hoja 2. Hoja 3 te va a ir a la hoja 3. Personal, mira, personal se ubica acá. Entonces, ¿esto qué es? es esta opción, mira. Dentro de este botón... Yo le he dicho que se va a ir a la hoja 2. Acá tendré que poner un retorno a la, de donde lo estoy llamando. Y lo estoy llamando desde la hoja de personal. Ya, entonces veamos, botón derecho, eh, el, el código. Espérense que esto es zoom, tiene unas cosillas que aparecen ahí arriba. Programación, mira. ¿No? Aquí saben. Aquí bien. Subfactura. ¿Qué es subfactura? Uy, se fue. Subfactura es una macro que lo que hace es activarme la hoja de facturación y me la pone activa y me la pone en la A1. Entonces, vos lo que vas a hacer es subfactura y este, tengo activo algo. Tengo tantas cosillas acá. Va, mira. Aquí ve. Su factura. Entonces, acá eh, le vas a decir A7. Ya, mira. A7. Y lo ejecutas. Y mira. Te va a llevar a la A7. ¿ve? Aquí está, ve. Su factura. Eh, y te va a ubicar en la A7. Entonces, lo que tenés que hacer es eso: habilitar eso en los, en los menús. Nada más. Bueno, vamos a ver el que teníamos abierto. Creo que es este. Aquí, mira. Cuando le vayas a decir el de factura, ok, acá te va a abrir la factura, ¿verdad? Pero te va a comenzar a digitar en esto. Entonces, acá lo que vas a hacer es que te vas a venir al código programación visual basic y te vas a venir al de factura ya ya y ese botón que ocupaste para llamar es una macro verdad ese botón que ocupaste para llamar es una macro entonces es, esa macro está en los módulos verdad en los módulos este verdad el de factura qué ves y aquí le vas a decir Active Shift, hoja 3, pero no le va a decir 3, sino que le vas a decir, eh, ¿cómo se llama la de factura? Factura, ¿ya? Y luego le vas a decir, este, Range y A7, ¿verdad? A7 CL. Lo ejecutas. y ahí está, ya, mira. Cuando lo ejecutes, ojo, ahorita se está ejecutando de factura, pero la macro que corregí, la macro que corregí es la que dice abrir factura. Entonces venís y tenés que irte a la macro que abre la factura. Si está en la factura, es esta, mira. A7, te lo voy a poner ahí. Pero si yo me vengo al de la menú, <coughs> factura, cabra. Entonces, eh, básicamente esto así, va, así eh, se va a tener que ir trabajando, ¿verdad? Acá cuando abras el formulario también tienes que decirle que se cargue la hoja activa. Aquí está de factura, aquí está, de factura y en, en, en donde, donde abre el formulario, que sería la última opción? Factura sería acá podría ser acá o podría ser también acá mismo. Bueno, entonces acá lo que les digo yo es que pueden seguir practicando, ¿verdad? Prueben, tienen que, eh, tienen que diseñar este formulario ustedes, ¿verdad? Y agregar los cambios. Ahí va a quedar el videíto para que lo vean y tienen que ir probando, ¿verdad? No solamente de estar viendo la clase y de probar. Bueno, si no tenemos preguntas con esto sería pues la finalización del curso. Les queda ahí el ejercicio, ¿verdad? Para que lo terminen de hacer. Si creen que pueden agregar nada más en vez de Live y todo lo demás, solo agreguen lo que es el vendedor para que prueben el combo box, eh, la listita, ¿verdad? Y pues ya con esto cuando digo la listita, sería esta, ¿verdad? Esta, mira. Para que vayan probando, ¿verdad? Después de que probes este, eliges la otra, realmente cada quien. Los campos, como te digo, es de tener paciencia, ¿verdad? Y, y si agregas uno, pues sí, ya sabes que no solo es de agregarlo, sino que lleva varias cosillas. Bueno, si no tenemos mayores preguntas, pues eh, con esto finalizaríamos las, todas las sesiones del Excel. Ahí les queda lo que es las grabaciones, y pues no me quedaría más que desearles suerte. Pues, y el siguiente curso es el. Ah, no, este es el avanzado. Entonces, eh, lo que les queda es investigar, leer y practicar, ¿verdad? Así que, eh, si no hay alguna pregunta, sería todo por el momento. Felices fiestas y hasta la próxima. Solamente darle las gracias, Ingeniero el tiempo que nos ha brindado y lo mucho que nos ha enseñado. Ok, estamos bien. Gracias, Cuídense, pues, bien, buenas noches. Bien, 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 bien. Buenas noches. Igual, muchas gracias, buenas noches.